¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics. ¿Acaso no los viste venir? Madre mía. Bueno, muy buenas a todos, amigos amantes de comer y cine. Yo soy Gruden, aquí en mi canal Feed Comics y Cine, casualmente, tal vez relacionado con el comer y cine. Los videojuegos los tratamos en mi canal Feed Salse, un canal muy, muy particular. Si te pasas por ahí, te vas a quedar loco, porque reaccionamos con mucho humor a la guerra de consolas. Sí, la gente que por un trozo de plástico, en plan hooligan, se pelea con los demás. ¡Mi consola es la mejor! Y cosas así, es muy ridículo. Pero lo que no es ridículo para nada, que es maravilloso, nuestro grupo de Telegram, en el que podrás enterarte de todo antes que nadie, y participar y reírte con la gente y ganarte grandes amigos. Lo tienes todo en la descripción del vídeo. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Te ven grandes descuentos en videojuegos, que lo digo poco, y así apoyas al canal. Pues bueno, nueva foto de Thor Love and Thunder, oficial, exclusiva de Empire. Y bueno, los trajes de Chris Hemsworth y Natalie Portman están impresionantes, tío. O sea, están maravillosos. Muy en la época de Walter Simonson, ¿verdad? Mezclado también bastante con el Universo Ultimate. Pero están muy bien, tío, están muy chulos. Y dice Julio, ¿por qué le han agregado el color azul a Thor? Básicamente para las escenas CGI, diferenciarlo, que el público lo sepa diferenciar bien de Natalie Portman, de Thor, de Jane Foster, ¿no? Porque las peleas, si ves al tipo azul, entiendes que es Thor, y si ves al tipo negro, o al, bueno, al tipo negro, al personaje negro, con el traje negro, es Thor de Natalie Portman. La verdad es que los trajes están geniales, tío. Es curioso esta película, yo lo he dicho siempre, los seguidores de este canal sabéis que no aguanto Thor Ragnarok, la hateé mucho. Es una película que Taika Waititi para mí destrozó, tiró a la basura dos historias increíbles, que es el Ragnarok en los cómics Marvel y obviamente todo lo que es referente a Planet Hulk. Fue algo muy psicodélico. Entiendo a la gente que le pueda gustar, entiendo a la gente que, oye, mira, no conozco los cómics, o incluso conociendo los cómics, me ha hecho gracia la película, lo entiendo, ¿vale? Pero a mí fue mi primer gran desencuentro con Marvel Studios, tío, y no pude con esa película. Perdoné a Taika Waititi por los episodios del Mandaloriano, primera temporada, que me encantaron, y sobre todo por la película Jojo Rabbit. Me parece una obra maestra, una película muy humana, muy preciosa. Y bueno, ya con Thor Love and Thunder ya he aceptado que va a ser una comedia loca. Y bueno, y como están los Guardianes de la Galaxia por ahí, se me va a hacer mucho más llevadera, ¿vale? Sé que me va a gustar. ¿Pero por qué sé que me va a gustar? Por eso mismo. ¿Por qué he tirado la toalla con Taika Waititi? O sea, sé el producto que me va a dar. Me va a dar mucho humor loco barra tonto a los guardianes por ahí. Y bueno, esperemos que al menos haya buenas peleas y nuevas incorporaciones al universo Marvel, ¿no? A ver qué secretos, qué movidas hay. Lo más destacable son los olímpicos. Lo que pasa es que me da la impresión que los olímpicos los van a usar simplemente para darlos a conocer y que Gore llegue, Christian Bale, el carnicero de dioses, y los mate a todos. Y ahí lleguen los personajes. ¡Oh! Esa es la amenaza que llega a Nueva Asgard, porque va a matar todos los dioses, igual que ha pasado con los olímpicos. O que, bueno, o que mate a la mayoría y algunos olímpicos lleguen a Nueva Asgard. ¿Llegará Hércules? Es que no está en los rumores. No está, es que cuando algo en este mundillo, sé que este canal es experto en filtraciones, hay filtraciones que pueden estar equivocadas o que no ocurran simplemente porque luego el director o el productor decida, o Kevin Feige decida quitarlo de la película o cambiarlo tal y como se había hecho, ¿no? Que para eso están las regrabaciones y la edición. Lo que pasa es que hay una máxima en este mundillo, ¿no? Que si tú no escuchas rumores de algo, ni siquiera rumores, sería extraño que pase. Entender que cada película, cada proyecto de Marvel Studios, bueno, y de Warner y de lo que sea,
videojuegos, incluso de lo que sea. Trabaja tanta gente que es extraño que nadie hable de algo. Entonces, claro, si de Hércules no se rumorea que está en la película, va a ser extraño que esté en la película. Que hay que ver la película, hay que ver, claro, una referencia, hay que verla, ¿no? Obviamente, yo voy a verla, tengo ganas de verla, pero ya digo, voy a verla ya con... Bueno, pues, no me gusta nada el concepto de Rey Valquiria, sí, porque lo han llamado Rey, o sea, es como... en vez de Queen, Reina, Rey, King, Rey, es extraño. No sé cómo lo harán, no sé muy bien qué caña... ¿Qué ideología me van a tener por ahí? ¿Por qué? Porque la chica esta... Que no quiero ni decir ni el nombre, o sea, por si YouTube me castiga. Bueno, que es una parte importante de la comunidad LGTBI en Estados Unidos, ¿vale? Y ojo, y el problema no es ese. O sea, sé que este canal somos muy abiertos de mente y obviamente todos somos iguales. Pero es que, claro, es que el rumbo extraño que van tomando algunas compañías norteamericanas hacia el tema woke, que es como lo llaman ellos, que es como no es, lo woke no es pedir derechos, que siempre es bueno pedir derechos, es como superponer sus derechos ante los demás. La ideología woke es muy peligrosa y yo espero que esté pasando cada vez más de moda, es una moda, es lo que hay ahora y tal. Pero es que no me gusta pensar que los proyectos Marvel, bueno, de Disney en general, están muy, muy basados en eso. Y una cosa es que hay gente que confunde lo woke con que haya personajes LGTBI. No tiene nada que ver. No tiene que ver. Es el concepto woke es sobre todo hacer ver algo mejor que otra cosa, pisoteando los derechos y menospreciando lo segundo, ¿no? Por ejemplo, lo woke es sobre todo coger al hombre blanco hetero y dejarlo como estúpido y menospreciarlo y... Quiero, por ejemplo, si queréis saber en superhéroes algo que puede ser ideología woke, Birds of Prey. Veis esa película, y no porque sea DC, no, es esa película de Margot Robbie, que los hombres son ridiculizados al máximo. Yo no he visto tantas patadas en los testículos en ninguna producción. Es increíble. Y Marvel se está moviendo, no Marvel, Disney se está moviendo hacia eso. Y hay un dicho en Estados Unidos, ¿cómo era? Let woke be broke. O sea, hazte woke y te quebrarás, ¿no? O sea, y yo no quiero que estas películas, primero, no me gustan estas películas que tanto amo con ideología, la que fuera. Y segundo, quiero que les siga yendo bien económicamente para que sigan haciendo estos productos. Pero bueno, dejadme lo que pensáis en los comentarios, tío. Esta imagen maravillosa. Y bueno, a ver si os unís al grupo, ¿vale? Que ya tengo dicho que si por algún motivo no tenéis todas las vacunas y no os dejan entrar en los cines, pues en el grupo puedes ver Doctor Strange Multiverse of Madness. Iba a decir WandaVision 2, ¿eh? Pero bueno, tenéis la crítica de la película, los debates. Y bueno, si queréis, esta tarde seguimos hablando de ella, que es el tema del mes, ¿no? Obviamente. Buena gente, un saludo, os quiero un montón y comentarme qué os parece todo esto. A mí me gusta mucho. ¿Y a ti? ¿Eh? Bueno. ¡Ah! ¡Qué aburrido!